ya ahora, vamos con a lo que hacia el revés allá, y así, ¿no? Como nos explica, ahí le vas a explicar a los, a la gente. Y ahorita no nos acompaña, por favor. Que sí, vamos allá arriba. No también, vamos allá a la delegación. Porque nos son los agraviados. Habla los delegados, ya que convoca la gente del pueblo para que aquí los señores se explique. Esto es muy sencillo. Aquí el tema es que ya está expropiado y esto ya es territorio, este terreno ya es parte del Sascaem, es dueño del Sascaem. ¿Cuándo vino el señor? ¿Cuándo vinieron los señores aquí? Yo no sé, está loco, te dije. Oiga, señor, ya lo sé, que el 4 de octubre está la gaceta. Este empresario va a hacer lo que él quiera. Por eso, el 4 de octubre está en una gaceta desde el 4 de octubre. ¿Y el 10 de enero? Dígame, ahora espéreme. Del 4 de octubre al 10 de enero, ¿cuándo mandaron llamar a gente? O sea, los propietarios a hacer una contabilidad. El 10 de enero se hizo la ejecución del ¿y dónde? Decreto. ¿Y cuándo nos avisaron? O sea, está depositado en la Secretaría de Finanzas la cantidad que les corresponde. ¿Por qué ponen los precios? ¿Por qué hacen ese tipo de cuestiones? Así establece la ley de expropiación. No, eso es a su manera. Cuando se sentaron con nosotros a dialogar. Exacto. Yo estoy de acuerdo. Tú estás representando una empresa. No, yo no represento a ninguna empresa. Bueno, entonces, ¿quién representa? ¿Por qué vienes entonces? Primero, ¿qué estás en el de la Secretaría General de Gobierno? De todos modos, representas el gobierno y por tal también nosotros estamos pidiendo tus datos y dices que no. Por eso, pero ¿por qué no los vuelva a repetir? ¿Merecen ir su credencial? Pues muéstrame la suya. Digo, yo le dije. Enséñasela. No, yo nada más tenemos para aquí. Le dije que soy Miguel Ángel Mancilla y trabajo en la Secretaría General de Gobierno. Se lo dije hace rato. Buenas tardes. Con sí, todo respeto, ¿nos pueden decir de qué empresa viene? No traen. Esta es la que siempre estamos.